Max. 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 Mire. Mire quién está aquí. Max. Max, vete para allá que estoy grabando, concha tu madre. Max. Tripulación, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pudieron haber visto, bueno, como pudieron haber leído en el título del video, hoy vamos a hablar de mi experiencia por primera vez en una discoteca de Barcelona. Todo lo que me ocurrió allí me parece súper, pero súper surrealista. Es totalmente opuesto a todas las experiencias que yo he tenido en discotecas. Y eso que en Perú yo he ido a muchas discotecas porque yo trabajaba y porque me invitaban y porque iba a eventos y la vaina. A Venezuela también he ido como 3 veces solamente, y es prácticamente muy parecido en ciertas cosas a las discotecas en Perú, pero acá es totalmente distinto. Resulta que el viernes yo salí con un par de suscriptores que ya había conocido a través de Instagram. O sea, ya nosotros habíamos salido una vez, pero ajá, tal, siguió la amistad, chateando y vaina. Entonces resulta que yo estaba el viernes muy relajado en mi casa editando esta foto y esta foto. Que por cierto, si les gustaría ver más fotos de ese tipo, les dejo mi Instagram de fotografía por acá abajo para que vayan y vean que tengo muchas fotografías que he hecho tanto acá en España como en Perú y en Venezuela. En fin, les seguía contando. Ellos vienen y me llaman y me dicen: mira, ¿qué estás haciendo? Y yo: nada, editando. Bueno, estamos aquí afuera, sal. Y yo: ¿qué mierda? Agarré, me vestí rápido y fuimos a una vaina que era como un bar, pero era un bar súper atrincalabola. Nos tomamos un par de cervezas que incluso yo hasta salí tan apurado y tan rápido que hasta se me olvidó quitarle las etiquetas a las camisas. Y después que estoy ahí es que me doy cuenta que la camisa todavía tenía la etiqueta. Y estas son las consecuencias de cuando uno sale apurado. Sacar la etiqueta como de la madre, vale. Pero en fin, agarro, nos terminamos de tomar unos traguitos ahí y ellos me dicen: oye, todavía es temprano. Surgió la idea de: ¿y si nos vamos a echar esa cervecita o ese traguito en vez de echándole un karaoke? Vamos a una discoteca un ratico, una media hora, nos echamos, tata, nos reímos de la gente un rato y nos vamos. Y yo: fuego, sí, va. Agarro y desde que llego estamos indecisos en entrar. Coño, ¿será que si entramos, no entramos? Era una discoteca latina y ese día solamente era salsa y bachata. Es decir, era de 2 pisos, pues abajo salsa y arriba bachata. Desde que yo abrí esa puerta, yo me sentía primero que nada un negrito tropical, porque yo decía: o sea, coño, por más que sea, o sea, se tiene el mito de que las personas por ser de Europa o vaina son tiesos bailando. Entonces, yo obviamente como soy latino y soy un moreno exótico, porque así literalmente yo me sentí ese día. Entonces, de paso, que ustedes saben que yo, cada vez que uno entra a una discoteca, uno entra así, uno entra como al ritmo de la música, en ambiente, uno entra casi que modelando, uno medio cierra un poquitico así los ojos para verse más interesante. Bueno, al menos yo siempre lo hago. Y también he notado cuando estoy en una discoteca, cuando va entrando alguien, sea mujer o sea hombre, siempre entran así con estilo así como: admírenme. Como que sentimos que todos se nos van a quedar viendo y van a decir: marico, ese loco sí tiene estilo. Yo, porque uno va entrando, ¿sabe? Uno se cree el papito May Rey. Uno entra así sabroso. Y si uno va vestido bonito, coño, más aún. Entré yo todo tropical, todo riquiquito, todo abombado. Yo soy latino y yo vengo para esta mierda a bailar salsa y a... No joda, partí un par de caderas por ahí. Porque, o sea, el movimiento que tiene este cuerpo tropical es una vaina. Llegamos, entramos, la entrada nos costó 10 euros y te incluía un trago. Era una copa grande o un vaso grande. Yo pedí un mojito y mis amigos pidieron otras cosas ahí que la verdad no sé qué, pero estaban sabrosos. Agarro, tal, estamos buscando dónde ponernos porque no había mesas ni nada. Era todo pista de baile. Lo primerito que me sorprendió cuando llegué es que estaba bailando todo el mundo, y pues no era así como las discotecas a las que yo he ido en Perú o en Venezuela, que cada quien está con su grupito, ¿sabes? Hay un grupito aquí con una mesa en el centro y tienen la cerveza, otro grupito más allá y todo está dividido así, sino que era algo muy general, ¿me entiendes? No habían grupos formados. Lo segundo que me llamó súper la atención es que tanto yo así, mira, así, mira, así, sabroso, echándome mi traguito. En lo que volteo para ponerlo así, porque había como una barrita en la parte de atrás, lo que volteo para ponerlo así, cuando vuelvo a ver, hay una tipa, una catira así que parecía una rusa, ese pelo amarillo, unos ojos azules que deslumbraban, de 3 metros de alto, que yo, bueno, yo que mido 1,84, yo me sentía bajito, ¿verdad? 3 metros de alto, esa cuerpa, tal, las piernotas, la vaina, y altísimo, una
modelo, no joda, una mujer súper recontra en HD 1080 4K. Llega y me dice así con una voz muy sutil: disculpe, ¿le gustaría bailar esta canción conmigo? Y yo, ¿qué está pasando aquí, Dios mío? Yo por un momento no me lo creí, porque no es muy normal que una mujer sin conocer a un hombre vaya y lo saque a bailar. Por lo general, siempre nosotros somos los que sacamos a bailar a las mujeres. Y no es muy común que uno, por ejemplo, se llegue por un grupo. Por ejemplo, yo estoy aquí con mi grupo tal y saque a bailar a una chica de otro grupo. Eso no pasa. Al menos que se conozcan y haya una confianza ahí. Bueno, en las discotecas de Venezuela sí pasa un poquito más, que casi todo el mundo baila con todo el mundo, pero es muy contado. Mientras que en Perú estas cosas no pasan. En Perú cada quien baila con su grupo. Y si, por ejemplo, tú vas solo para una discoteca, olvídate que si tú no conoces a nadie, tú ese día no vas a bailar. Al cambio, acá no. Acá era un todo contra todo, ¿me entiendes? Entonces era la vaina que terminaban de bailar, ta, 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 y era besitos y besitos, y se decían gracias y rótense, y se rotaban y la vaina. Bueno, no decían rótense, pero todo el mundo ahí mismo agarraba una pareja rapidito y otra vez a rumbear. Entonces, como ustedes saben que yo todavía no me acostumbro a dar los dos besitos, era como que terminamos de bailar, me daban un besito y yo me quedaba así, y casi había un roce de labios, y yo, coño, por lo menos invítame a bailar primero. Bueno, eso ya lo habían hecho, pues ya habíamos bailado, pero yo sí, tan fácil, pues. Me sentía, o sea, como cuando tú, una tipa que está la, es la quiquita de la fiesta, que todo el mundo baila con ella, que ya llega un momento en que ella dice: ay, no, ya va un momentico la otra, es que quiero descansar. Bueno, así me sentía yo. Fíjense que ese día bailé prácticamente toda la noche. Eso era que tal, terminaba de bailar con una, porque obviamente era salsa. Y yo, como les dije al principio, yo dije: yo soy latino, yo sé bailar salsa, yo sé bailar bachata, sé bailar merengue, sé perrear hasta abajo, muchachos. Yo voy a reventar, o sea, voy a cautivar este poco de gringas aquí. Yo por lo general bailo salsa, o sea, yo bailo bien. Pero ¿qué pasa? En Venezuela bailan así, mira. Ah, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta la salsa baúl. Yo bailo salsa súper boleta. O sea, yo es una vaina así. Si no me quieres más. O sea, puro cadera, ¿ves? Cadera, Y nada, así apechugado, muchacho. A las 3 de la mañana con un litro de Diego el Coco. Puro cintura, incluso ni siquiera hace falta que muevas los pies, porque la salsa baúl tal se baila en un solo cuadrito. Eso es un cortico ahí. Si esto no va mal, tal, de vez en cuando tal te lanzas esta. Apártate. Una vueltita, otra vueltita, le pasas la mano por aquí. Pero no seas así. Y bueno, y la salsa rápida, que si la de aguanile, aguanile, esa sí se baila más. Con más sabrosura, tú sabes. Igual la bachata, o sea, la bachata es una vainita así. Qué bonito cuando te veo ahí. Pero, y ni siquiera, o sea, cada vez que yo bailo bachata, por lo general nadie da la vuelta. O sea, bueno, yo sé dar vueltas bailando bachata y no pierdo el paso. Pero cada vez que yo intento bailar con alguien y le doy una vuelta, se vuelve un culo. Porque no saben, o sea, pierden el paso o algo. Yo me sentía como en el level de coño de darle una vuelta y que no se fuera a perder. O de que ella me fuese a dar una vuelta a mí y que yo no me fuera a perder. Pero señores, yo estaba totalmente, o sea, yo estuve totalmente equivocado toda mi vida. Yo pensé que yo era un maestro bailando, porque, o sea, yo siempre bailaba con las personas y me decían: wow, qué bien baila, ese movimiento de cintura. Y dígame, bailando tambor, chacho, eso es una vaina así, pura cadera, eso parece un tornado. Pero aquí realmente me di cuenta que yo no sé bailar absolutamente nada, nada. O sea, yo bailo lo básico, yo sé los pasos básicos. Aquí bailan, o sea, tú bailas bachata en Venezuela o en Perú y el 90% de la canción es el pasito de ta, ta, pa, ta, 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 ta. Y agarra y le metes aquí el ¿sabes? El movimiento y ahí muere todo. Y 10% por ahí, una que otra vueltica, se separan, ta, 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 le dan aquí. Pero aquí es totalmente al contrario. Aquí bailan el 90% de la canción dando vueltas. Y no es que dan una sola vuelta, olvídense de eso. Aquí le dan la vuelta, se pasan el brazo por aquí, le dan la vaina aquí. Incluso, señores, ustedes no me van a creer, esto es demasiado surrealista, pero incluso hasta hacen cargadas y las tipas hacen la vaina así y caen y
todo al ritmo de la música. Igual la salsa, bailan el 95% de la salsa dando vueltas. ¿Qué pasa? ¿Por qué bailan así? Porque por lo general en Venezuela se aprende a bailar la salsa. Por ejemplo, las carajitas aprenden a bailar salsa con el tío borracho de la fiesta, que el tío viene, se vuelve un culo y baila con tu tío, sobrina, y ahí le empiezan a bailar tal, y uno va creciendo y bueno, uno aprendió a bailar así, y así uno baila y todo el mundo baila igual y todo el mundo baila pegadito, sabroso. En Perú también debe ser la misma vaina. Las carajitas aprenden a bailar con el tío borracho. Los carajitos aprenden a bailar en los matines cuando van para la fiesta, después que salen del colegio. O también aprenderán a bailar con la tía borracha, no sé. Pero lo que tienen en Perú es que ahí no bailan salsa. Por ejemplo, salsa baúl no la bailan aquí pegadito, sino la bailan así, mira. La chica le pone una mano en el pecho y la otra aquí. Esta es para abrazarlo. Y esta es la que mantiene la distancia, o sea, no te me pegues más de aquí. Bailan así, ta, ta, igual, un merenguito, igual. Mientras que acá, obviamente, como la salsa y la bachata no es un ritmo europeo, sino es un ritmo latino, todas las personas que quieran aprender a bailar ese tipo de música tienen que ir a una academia. Y mira, y es que hasta el más viejito que tú ves ahí, que es un viejo chocho ahí que ya no puede, se lanza unas vueltas súper trifásicas. Yo me quedaba viendo y yo... una huevona, y se disfrutan el baile, la salsa, la bachata, se la disfrutan y la bailan como con pasión, porque es que así se bailan esos ritmos. La salsa se baila con mucha alegría y la bachata es un baile súper sensual y súper romántico, y se la viven, tienen contacto físico, y lo mejor de todo es que nadie anda pendiente. Coño, va pasando el tren. Y lo mejor de todo es que nadie anda baboseando a otra. Coño, mami, ese culo, no. Las personas son súper mente abiertas. Otra vaina que me pareció súper distinto es que hubo un momento en esa discoteca en que de repente llega un animador y dice: todos a la pista de baile, señores. Y yo como que, pero qué pasa si ya estamos en la pista de baile, que no van a hacer ahora, porque todo me parecía demasiado surrealista. Entonces empezaron como a hacer, no sé, como una especie de bailoterapia, pero de una salsa súper avanzada. No era que no, era una salsa tal, tú, y todo el mundo disfrutándose su coreografía. Y o sea, no parecía bailoterapia, parecía literalmente más bien una coreografía como si se la habían practicado desde hace mucho tiempo. Creo que es primera vez que voy a una discoteca y me lo disfruto tanto. Estuvo súper, súper, súper genial. Y bueno, nada, muchachos, decirles que si les gustaría que fuera y grabara adentro de la discoteca y le mostrara cómo es, si veo que pasamos de más de 1000 likes, yo voy y grabo adentro de una discoteca. Y para que vean cómo es la vaina, la voy a poner la cámara así, la GoPro, y yo me voy a poner relajado ahí sentado. Bueno, sentado no, parado. Para que ustedes vean la cantidad de mujeres que vienen y me sacan a bailar. Es demasiado genial, de pato. Y bueno, nada, muchachos, ahora sí, sin más nada que decirles, espero que les haya gustado esta experiencia que les estoy contando. Y nada, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Estoy temblando, siempre contigo, queriéndote bajar la luna y las estrellas.